Hola chicas, buenos días. Feliz Sábado Santo. Hoy voy a enseñaros unos kits que tengo, que tenía en un cajón y la verdad es que ni me acordaba que los tenía ahí y el otro día buscando los encontré y son tres kits de Dimensions originales, pero de los antiguos, que me regaló una amiga porque me dijo que es que era incapaz ni siquiera de empezar a colocar los hilos. Mi amiga Mila. Nos conocemos desde hace 46 años, creo. Bueno, voy a enseñaros de uno por uno. Hay algunos que ya conocéis. Hay algo, bueno, o los tres, seguramente los tres, porque a lo mejor hay uno que se ha visto muchísimo, hay otro que se ha visto muchísimo y hay otro que se ha visto un poco menos. Entonces vamos a empezar por el de poco menos y después vemos los demás. Vamos, me parece a mí que un poco menos. Mirad cómo está. Todo rotito por aquí porque tiene muchos años. El plástico, pues fíjate cómo está. Viene como venían entonces los kits de Dimensions. Es este, que se llama Cat and Flowers. Diseñado por Wendy Stevenson. Medía 33 por 36. Contiene tela ida negra 14, que no la contiene porque mi amiga Mila tiene. Una vecina de abajo que tiene mucha cara y le dijo, ¿cómo tú no sabes bordar entre la negra tela que me la llevo yo? Que ya haré yo algo en ella. O sea, directamente le robó la tela negra. La paleta de hilos, la aguja y unas instrucciones sencillas, dice. Sencillas. Bueno, vamos a ver qué tal son las instrucciones sencillas y todo lo demás. Bueno, todo lo que lleva aquí, mira cómo está la bolsa, fíjate, amarillenta y todo de la cantidad de años que tiene esto. No sé de qué año es, pone de 2006, el copyright es de 2006, o sea, de hace 16 años, ¿no? No lo he dicho, hoy es Sábado Santo, día 16 de abril de 2022. Bueno. Cross stitch con punto de cruz contado. Y vamos a ver, porque por lo que veo tiene además mucho punto lineal y de todo. Bueno, ya sabéis, Dimensions, ya sabemos cómo es. Mirad cómo vienen los hilos. Así es como han venido siempre, vamos, siempre no, venían antes así los hilos de Dimensions. Ahora vamos a ir viéndolo. El gráfico, mira, aquí viene preparado para, mira, ves, dice bundle 2 y bundle 1, o sea, atadero de 1 y atadero de 2, para empezar a colocarlo. Y ya te digo, tiene un lío, aquí tiene ella unos números, que yo no sé quién le puso estos números, no tengo ni idea. Ahora los buscaré yo porque no lo tengo nada claro. A ver. Dimensions. Bueno, el gráfico enseño nada más que un cachito así para que veáis cómo es el gráfico de Dimensions. Venía pequeñito. Aquí viene la lista de los colores, ¿vale? Del manojo 1 y del manojo 2. Entonces te dice que tenemos con tres hebras, con dos, aquí para cruz completa, color combinado solamente, o sea, este color es solamente para combinar con otros, este dark pink, con dos, para combinar, con dos, con tres, o sea, tiene cruces completas con dos y con tres. Y luego tiene medias cruces con dos. Ah, bueno, pues entonces no será tan difícil. Si solamente lleva cruces completas con dos y con tres, no hay problema. A ver. Cruces completas utilizando combinados. Punto lineal en diferentes colores. Coaching. Lo que es cogiendo la hebra por detrás de una hebra caída que sujetas desde atrás
y nudos franceses en dos colores, en amarillo y en blanco. Y bueno, te dice a ver. Aquí tenemos, como siempre, el indicador de cómo son las diferentes puntadas. Y te dice ya cómo terminarlo. ¡Madre mía! ¡Sí hay que hacerlo primero! ¡Dios mío! ¡Esto es enorme! Vale. Tendríamos que, ya te digo, preparar primero los colores buscándolos aquí. Entonces, ¿cómo se buscaban los colores en este caso? Tenemos dos manojos, ¿vale? Entonces, tendríamos que buscar lo que nos dice. ¿Dónde estaba? Aquí, en este. Está más claro. Yo lo que hago es que, para orientarme, cuando venían estos dos, como no sabes cuál es el manojo 1 y cuál es el manojo 2, lo que yo hago es buscar un color muy claro que esté en alguno de ellos, que en este caso, por ejemplo, sería el blanco. El color blanco, el white, que tendrá 7 hebras de 8, 7 tiras, 7, bueno, ya sabes, 7 hebras muy largas, pero cada una de ellas con 6, ¿vale? 6 de 7, sí, perdón, 7 de 6 en color blanco. Entonces, como en este no hay blanco y en este sí hay blanco, lo vemos aquí, ¿ves? Aquí. Pues aquí se supone que tiene que haber 7 hebras de 8. 7, bien digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ves? Como aquí hay 7, está claro que donde estaba el blanco es el bundle 1, con lo cual el manojo 1. Ya sabemos que este tenemos que localizar todos estos colores para colocarlos en un organizador. Pero aquí nos vamos a encontrar con tres colores, tanto el dark pink, o sea, un rojo, un rosa oscuro, como el little maroon, como es un moradito claro, un berenjena claro, y un verde muy oscuro, very dark green, solamente se van a utilizar para los colores combinados, con lo cual habrá que ponerlos separados. Este sería el 1 y este sería el 2, que lleva muchos más, todos estos. También hay un melocotón clarito, que es solamente para los combinados, un rojo solamente para combinar, y aquí uno que es solamente para medias cruces con dos hebras. Ya te digo que esto en su momento era súper complicado. Qué pena que no podamos ver la tela, pero bueno, ya sabemos que habría que hacerlo sobre una tela negra o por lo menos sobre una tela muy oscura. Como el tamaño debería ser de 33x36 en Aida 14, creo que yo tengo una tela gris acero en Aida 18 de Spiegel, con lo cual sería posible para hacer este gato. El gato me encanta. Es un gato persa, como el mío, pero el mío es negro y este es blanquito. Que los persas nunca son... Bueno, sí, hay el blanco, blanco, blanco del todo del persa, que tiene los ojos azules, que suelen ser gatos sordos. Y la mayoría de los otros persas no son planos de color, tienen mezclilla en los pelitos. Bueno, pues este sería el primero que me regaló mi amiga. Mira, la verdad es que me parece precioso. Ya sabe que yo soy absolutamente amante de mis gatos. Esta es mi letra. Esto es mi letra, lo de Bundle. Lo pondría probablemente para intentar ayudarla y ella me dijo, no, 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 que no lo quiero, que te lo lleves, que no lo quiero. Porque estos sí son sus números. Fíjate cómo está de amarillento, de haber estado en contacto con la cinta de celofán que cerraba el kit. Bueno, esto yo lo tengo que organizar porque, aunque los dimensions son muy difíciles de hacer, este no lo parece tanto. No lo parece tanto. Siempre y cuando el gráfico, ya te digo, vamos a mirar, voy a mirar un trocito del otro lado, de donde está el gato. Si
si miramos de cerca, vemos ahí cómo es. No, la verdad es que no, ni siquiera tiene mucho confeti, son simplemente cambios de color. Bueno, asumible, creo. Creo que es asumible este. Este sería la primera opción, el primer kit de los que me regaló Mila. Vamos a ver el segundo. El segundo, también de gato. Este es muy conocido. Mira también cómo está. Es que claro, tiene muchísimos años. Este es de 2001. O sea, lo decimos pronto, ¿eh? 2001 de Dimensions. Y pasó exactamente lo mismo con su vecina, la cara dura de su vecina de abajo, que le robó la tela porque era negra. O sea, es que vamos. Pero mirad qué bonito queda. Aunque sea, este es un clásico. Este lo hemos visto por todas partes. Lo vende AliExpress, está en todas partes, pero el original es de Dimensions. Se llama Frederick the Literate. O sea, Federico el Literato. Diseñado por Charles Wysocki. Wysocki. El kit contiene hilos de algodón y metálicos. Sí, mira, por aquí vienen los metálicos. Ahí da 14 en negro, la paleta de hilos, la aguja y instrucciones sencillas para medir 30 por 28. No es que sea demasiado grande, pero ya sabemos cómo es la complicación que tienen los Dimensions. Pero a mí este gato durmiendo así por detrás de los libros es que me parece una cosa graciosísima. Los sujetalibros estos que tiene aquí con la forma del colibrí y del pez, y aquí abajo un búho que tenga además las letras. Mira, cuentos de dos gatitos, catálogo de las bolas de pelo, bancos de peces, el gran roedor. O sea, es que como si fueran libros dedicados a los gatos, yo me parto. El gato y sus nueve cuentos de gatos. The Three Mouse. Ah. Kittles. Los tres ratones. Es que no entiendo bien. Ah. La corporación de los gatos gordos. Adiós, pajarito. Bueno, no me lo puedo creer. No me había fijado nunca. War Rats. Lo que es la guerra de las ratas. Son libros como si fueran escritos para los gatos. Me parto. No me había fijado nunca. Qué graciosos. ¿Cómo hacer una siesta de gato? Y por favor, si es que son monísimos. ¡Ay, qué cosa más graciosa! Y el gatito tiene una cara. Mira qué carita tiene el gato. ¡Qué cosa tan mona! Un gatito aquí dormido con su garrita. ¡Ay, qué mono es! Bueno, a ver, vamos al lío. Ah, mira, aquí se ven mejor las letras de los nombres de los libros. ¿Ves? Grandes fotos de ratones. O sea, es que vienen todo grandes... grandes recipientes de sopa de gato, grandes nidos de pájaros. O sea, es que es demasiado maja, me encanta. A ver, aquí volvemos a tener... Ah, tiene todo en uno. No, son dos, igual. Son dos nudos igual. Tenemos aquí los dos nudos, dos manojos, uno con menos, donde viene el metalizado, ¿veis? Esto nos va a dar la pista de cuál es el 1 y cuál es el 2. Porque aquí que yo vea no hay metálicos. No. ¿Qué colores? Son oscuros, pero son muy bonitos, ¿eh? Mira esto. Ay, qué raro. Es que, claro, lo quiero hacer todo. Pero es que no puedo. No puedo. Tengo mi compromiso de no empezar nada nuevo. A ver dónde está aquí lo de los bundles estos. Espérate, hija, que como no se puede enseñar el este,
Separe los colores antes de empezar a bordar. Vale, sí, pero ¿cómo viene? ¿Dónde vienen aquí? Vale, aquí vienen los metálicos. Pero es que vienen los mismos números. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo sé yo? Te digo yo que esto tiene una complicación. Fíjate, si este se lo compré yo por eBay. Madre mía, ¿sabes cuánto costó este kit en su momento? 43,46 euros. O sea, flipa colegui. 43,46 euros, míralo. No sé si ahí se puede ver. O sea, una pasta. Antes costaban muchísimo. Bueno, siguen costando caros los originales, claro. Pero oye, ¿cómo entiendo yo aquí cuál es cuál? Tengo que andar buscándolo, ¿eh? No es nada sencillo. Este yo creo que es más complicado. O vienen aquí todos los hilos juntos. Esto lo tengo que mirar más despacito, ¿eh? Desde luego los hilos me encantan. La paleta de color que lleva, mirad qué bonita es. Con estos colores que son de las estanterías antiguas, con los libros clásicos, me parece precioso. Los colores son muy bonitos. La verdad es que Dimensions tiene un gusto, maja, a la hora de elegir cosas, que es una gozada. A ver, que cierre, sin que se vea. Ay, bueno, esta también me la regaló Mila, mi amiga. Es esta ratita que tiene aquí las tijeras. Mira qué mona. Ya tengo ahí un gato llorando. No puede pasar. No puede pasar hoy. Bueno, pues este es otro, chicas. Otro que no quiero que se me mezclen los colores con este. Así es que lo voy a poner en otro sitio mientras cogemos este otro. Este también es muy antiguo. Es de... ahora veremos el año. No lo veo. Ahora veremos el año. Bueno, igualmente viene aquí, pero veis que la carpeta ya es diferente. La carpeta es diferente porque este es un Gold Collection de Dimensions. Este es un faro que todo el mundo conoce. No pone el año. 1999, chicas. Ahí es nada. Ahí es nada. 1999. Instrucciones en inglés, en español, en francés, en holandés, en portugués, en italiano y en alemán. ¡Hala! Y mirad el precio que tenía. 69,25 en el año 1999. A ver. Mira cómo tiene la carpeta. A ver, vamos a sacarlo de aquí. Igual, nos vienen aquí con tres para colocar los hilos, tres organizadores que todavía tiene el troquel sin abrir, solamente ahí. Tiene los demás agujeritos preparados pero sin abrir. Para tu comodidad incluimos estos organizadores de hilo. Recomendamos no poner más de 7 hebras de hilo en cada agujero. Algunos colores requieren más de un agujero. Vale, ok. Bueno, aquí vienen tres. Claro, con razón te ponen tres. Porque vienen tres bundle de estos. Tres manojos de hilos. Mirad los colores. Aquí incluso viene un hilo de lana. Mira. Un hilo verde de lana. ¿Y este? Esto de cosa tan rara. ¿Qué cosa tan rara que es este? Bueno, mira, aquí sí viene la tela. La tela dice que es un Count Ivory Aida 18. Que no es blanca, es ivory, es como color marfil. Bastante grande, viene sin poner el overlock, este, el sobrehilado, el rematado de la esquina, del bordecito, me diría 28 por 43. Es bastante grandecito, ¿eh?
Este es grande y de cobertura completa. Este es para hacerlo en unos cuantos años. A ver. A ver, a ver. El gráfico viene en una sola página, con lo cual hago así para que no se pueda copiar. No se puede, a ver. Te dice que lleva cruces completas, medias cruces y punto lineal. Pero tela, tela. Las cruces completas son casi todas a dos hebras, con color plano, menos cuatro que van con color combinado. Las medias cruces son un montón de ellas con color combinado. Y luego con tres hebras y con dos hebras el resto. Y el punto lineal así. Y yo quiero, tengo la curiosidad de ese hilo verde. Ese hilo verde gordo que hay ahí de lana. Ah, mira. Aquí viene lo de los manojos de los hilos. Tiene a mí, mira. Este donde viene el yarn, lo que es la hebra de lana en verde y la hebra de lana en azul, que es lo que nos va a distinguir un bound, un bundle de otro bundle. A ver. Aquí está la azul, ¿veis? Aquí tenemos la azul, que no se va a utilizar, nos la ponen para distinguir cuál es el manojo, es decir, tenemos un manojo de hilos, el número 1 de los manojos, que no lleva nada. Para que distingas cuál es el 2, te ponen una hebra de lana de color verde, y para que distingas cuál es el 3, una de color azul. Pero no se usa, ¿vale? Ya lo entiendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Ves? ¿Ves? Si es que hay que leer. Hay que leer. Entonces, decimos que este sería el 1, porque no lleva nada. Este sería el 3 porque lleva la hebra de lana de color azul. Y este sería el 2 porque lleva aquí la hebra de lana de color verde. O sea, la ponen exclusivamente para que sepas cuál es de cada uno, para que después puedas organizar el resto de las cosas. Y fíjate, lo que te están te poniendo aquí son, dices, 3 hebras de color melocotón clarito. Una de rojo oscuro, 10 de amarillo clarito. O sea, hemos dicho que es. Este es el verde. Este es el azul. Vale, aquí. Uno de rojo oscuro. Ah, vale, de este. Mira, ¿ves? Este, fíjate. Mira, aquí tenemos una hebra de rojo oscuro con 6 cabos. O sea, es que todo esto hay que andarlo buscando con un cuidadito, que yo creo que esto hoy por hoy no nos vale para nada. Yo prefiero coger mis organizadores, esos que tengo, de los de las plásticos con los agujeritos, porque ahí puedo colocar todos los símbolos y todo, porque esto es menudo lío, menudo lío. Me encantan. Me encantan los dimensiones, pero tiene muchísima complicación. Mira, este lo tengo. Este lo tengo, pero lo tengo en una copia de Ami Shop, que hace unas réplicas de dimensiones muy majas. Este es muy bonito también. El final del día. Y este barco. La verdad es que yo de los barcos me, fíjate, así como los faros me gustan, los barcos me resultan un poco aburridos. Supongo que esto será para los que los hombres bordadores, porque a mí desde luego eso no me llama nada la atención. Bueno, pues vamos a ver ahora el dibujo completo. Bueno, no puedo enseñar el kit, o sea, el gráfico, solamente os voy a enseñar aquí una esquinita para que veáis cómo es. Está bien que sea en una sola página, eso te evita perder alguna hoja por ahí, como pasa a veces,
Y además, al ser un papel lo bastante gordito, yo creo que esto debe ser un gramaje por lo menos de 80 del papel. Te permite estar haciendo dobleces sin necesidad para ir por zonas, ¿sabes? Sin que tengas que andar haciendo otra cosa. O bien se puede escanear para después ampliar la foto en el ordenador. Ya sabéis que yo no soy persona de pintar los gráficos, de marcarlos, pero te ayuda el cambio de colores que tiene. Entonces a mí no se me ocurre hacer una fotocopia en color de cada trocito ampliada, porque entonces al final te sale más caro el ajo que el pollo. No puede ser. Entonces yo creo que esto te ayuda muchísimo el que puedas tener un color diferente para cada cosa. Tiene su complicación, Dimensions es Dimensions, ya sabemos que es muy complicado, pero quedan preciosos. Y este faro, pues ya te digo, es un faro maravilloso. Yo ya lo he visto hecho a mucha gente, pero se lo he visto hecho yo creo que a todo el mundo con las, con los, ¿cómo se dice? Las copias, las réplicas. No he visto nunca el original terminado. Y este me parece tan bonito. Bueno. El detalle de las gaviotitas por aquí. Pero mirad qué cielo. Por el amor de Dios. Qué maravilla de cielo. Fíjate si es que parece de verdad. La casita es preciosa. Preciosa. Qué pasada. Mira todo el detalle de las olas rompiendo contra las rocas. Esto debe tener un curro. ¡Qué tela marinera! Fijaros cómo hace aquí la espuma del mar. O sea, esto es increíble. Increíble. Fijaros toda esta zona de aquí. Con toda el agua rompiendo entre las rocas. Bueno. Me parece una preciosidad. Y de la casita que me decís. La casita del farero. ¡Qué cosa tan bonita! Bueno, me encanta, me encanta. Ahora, grande, es que 43 centímetros de alto son muchos centímetros, ¿eh? Para rellenar cruz por cruz. Esto es una labor de muchísimo tiempo, o de tener una sola y dale hasta que termines. Yo no soy así, yo soy de tener un millón de cosas empezadas, un millón de cosas abiertas. Mira, ayer mismo por la tarde estuve bordando por la tarde y estuve trabajando en 4 estuve trabajando en 4 proyectos ayer por la tarde. Entonces algunas cuantas, o sea, como tengo varios retos, voy haciendo reto de uno, reto de otro y después a mi aire o lo que me apetece coger. Entonces a lo mejor me pongo a bordar en uno y me canso. Hay uno especialmente que me encanta, pero me deja el hombro hecho polvo, porque la tela es muy dura, es muy apretada, y entonces me cuesta mucho trabajo el taladrar la tela con la aguja. Entonces tengo como una especie de dolor así en el hombro hoy, que claro, ese movimiento repetitivo, si encima la tela es muy dura, te deja el hombro hecho polvo. Y hoy no sé yo si me voy a poder poner a bordar, porque tengo un dolor de hombro que pa' qué, tendinitis. Bueno, pues chicas, este es el último y la tela es preciosa. Está claro que es unas vaigas. No lo es, no está claro. No debe serlo porque no lleva el casito, el cochito este de color naranja. ¿De dónde es la tela? No dice nada, dice que es Aída y se acabó. Dice que es Aída y listo. Es de los Estados Unidos y ya. Y está comprado en el Corte Inglés, 69,25€ en 1999. O sea, échale lo que ha llovido desde entonces. Bueno, pues nada, chicas, esto es el vídeo de hoy, lo que quería enseñaros. Voy a ponerlo así para haceros ahora una fotito. Para hacer una fotito para la portada del vídeo. Mira los hilos estos, qué bonitos son también. Es que, bueno, los hilos me encantan, ¿eh? Los hilos me encantan. Mirad estos. Mirad estos, por favor. Mirad cómo quedan. Qué bonitos.
estos y estos que son divinos también, o sea, preciosos todos, pues nada, chicas, este es el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, como siempre. Si es la primera vez que vienes por aquí y no sabes quién soy, aquí va a salir un redondelito con mi cara. Y si te ha gustado y te quieres quedar en mi canal, pinchas en mi cara y te saldrá la opción de suscribirte y unas campanitas. Dale donde pone todas para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Si este te ha gustado, ya sabes que un like, un dedito así para arriba me ayuda un montón. Y si ya estás en el canal, muchísimas gracias por acompañarme, como siempre. Nos vemos el martes en el vídeo de avances de la semana. ¡Hasta pronto! ¡Mua! ¡Almu besos!